El continente antártico, a ver, el tema de salud, ¿qué tiene que decir? A ver, alumna. Tercero D, van a presentar su libro sobre el tema de la globalización económica. A ver, ¿quiénes son ustedes, alumnos? ¿Su nombre es? Ábalos, ¿y tú eres? Rosa, ¿sabe por favor para ver? Ya, muy bien, está muy bonito. ¿Qué dice ahí? Ya, el colegio, los integrantes, ¿qué más? Muy bien. Ya, ¿qué más? ¿De qué se tratará este libro? Ahora vamos a ver. Ya, definición, a ver. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el A ver, ¿qué más? Ya. Ventajas y desventajas, ¿no? Ya. Y las exportaciones del CAN, miren ahí en círculo, a ver, ¿no? A ver si. Sí. Muy bien, ¿qué le pareció esta experiencia de trabajar un libro así tan grande lleno de informaciones sobre la globalización económica? Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Interesante el tema que les ha tocado. Muy bien, chicos, gracias. Para ver cuáles son los temas que han trabajado en el libro. Ya, muy bien, se ve bastante información. La economía y la globalización económica. Bueno, ya. A ver, queremos ver la otra página, a ver de qué se trata, etcétera, ¿no? A ver, en la otra página. Seguimos con el tema de la economía, hay mucho que hablar, han encontrado mucha información. ¿Y qué dice ese mapa del Perú que vemos ahí? ¿Se muestra la riqueza del Perú, la riqueza económica? La costa, sierra. Muy bien. ¿Y abajo qué es? Mira, que también tiene que ver con el tema de la del libro. ¿Cuál era el tema del libro para ver la carátula? La historia del Perú y la economía y la globalización en el Perú. Muy bien, chicas, muy bien. Ya vamos a hablar más de ese tema, ya vamos a ampliar más el panorama. Gracias.
Oigan, chicos, hoy no se cruzan. Valores, el tema de economía, un poco trabajando en el señor, porque no es el señor.